Estimados compañeros, como jefe de Estado Mayor de la Defensa, es un honor para mí con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas de 2019 dirigirme a vosotros, soldados, marinos y aviadores de España, y también, como no puede ser de otra forma, a nuestros compatriotas que observan a sus militares. Hoy somos, que duda cabe, los militares españoles, los protagonistas del día. Y es por eso que queremos aprovechar la oportunidad que se nos brinda, que debemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda, para mostrarnos al resto del pueblo español, al que servimos y del que formamos parte, con nuestras mejores galas y con nuestra mejor cara. La proximidad y la cercanía al resto de la sociedad nos han de permitir que ellos nos conozcan más y mejor, por lo tanto que nos valoren más y en consecuencia que nos aprecien y nos quieran. Que no se queden en el qué hacemos, que sepan para qué y por qué lo hacemos. Y es por ello que los militares debemos aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para transmitir el mensaje de que a pesar de que pueda pasar desapercibido, las Fuerzas Armadas estamos permanentemente de servicio o desplegadas en el exterior para defender nuestro sistema de vida y la libertad de todos y cada uno de los españoles. Esa es nuestra misión y estamos muy orgullosos de ella. Como habéis oído, celebramos este año el 30 aniversario de las misiones en el exterior. Casi 3.000 compañeros nuestros se encuentran hoy desplegados desde el Índico a Afganistán, desde Irak a Colombia, desde Mali al Golfo de Guinea, desde el Báltico a Somalia. Ellos, junto a los aproximadamente 10.000 efectivos que despliegan las misiones permanentes, defendiendo nuestra soberanía, nuestras aguas territoriales y nuestro espacio aéreo nacional y ciberespacio son la razón de ser de nuestra existencia. Y a ellos les envío un aún más afectuoso abrazo. Vosotros, compañeros que estáis de servicios, dejarme que en nombre de todos mande un cariñoso saludo a vuestras familias. Este día es tan suyo como nuestro. No quiero acabar sin felicitar a la Armada por la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación al mundo y también a nuestros compañeros del Benemérito Instituto de la Guardia Civil por el 175 aniversario de su creación. Tremendamente orgulloso de vuestra dedicación, de vuestra entrega, de vuestra profesionalidad y de vuestro espíritu de servicio, os deseo a todos que paséis un feliz día de las Fuerzas Armadas. ¡Viva España!